entrada lo más típico, Laia. ¿Qué te decidió o qué fue lo que te decidió a venirte para el Ensino? Bueno, yo vengo de Valencia y bueno, yo lo que quería era jugar minutos, entonces, y asentarme un poco en esta liga, soy muy joven, y lo que buscaba más era eso, tener un papel un poco más protagonista donde adquirir responsabilidades, y Antonio me llamó y me empezó a explicar un poco la dinámica del equipo, el juego así rápido, intenso, que es como a mí me gusta, y que iba pues a tener la oportunidad de tener minutos, obviamente ganándomelos. Y nada, al final me decidí por venir aquí. Y después ya ha pasado este tiempo de pretemporada, partidos de FIFA y demás. ¿Cómo ves? ¿Cómo va el equipo y cómo vas tú? ¿Cómo te encuentras tú en...? Bueno, yo creo que tanto yo como el equipo podemos mejorar muchísimo. Somos un equipo joven y eso pues a la vez es bueno y a la vez es malo. Nos falta como ese puntito de experiencia y de leer el juego, pero yo creo que estamos entrenando bien, que cada vez tenemos mejores sensaciones y a ver si lo podemos mostrar en los partidos que no lo estamos pudiendo hacer, y a ver mañana que vamos a intentar hacer eso. Mira, Laia, está claro que el calendario es inflexible, ¿no? Os han tocado cuatro huesos duros de roer y habéis perdido los cuatro partidos. ¿Esto influye psicológicamente, aún sabiendo de que eran unos equipazos y casi no había nada que hacer, o cómo afrontáis ahora el próximo partido, ya con ganas de conseguir la primera victoria? Bueno, sí, yo creo que cada partido nosotras no vamos a perder, independientemente de quién sea el rival, ya sea Valencia, Guernica o Araski mañana. Pero sí, a ver, mentalmente pues perder y perder así como lo hemos hecho pues es un poco duro, pero Antonio está, ya nos ha hecho charlas de animándonos y diciendo de que... No mientas, no mientas. Es verdad. Y diciendo pues que hay que seguir, que el pasado está para aprender y a ver mañana qué tal. ¿Qué crees que tenéis que hacer mañana para ganar? Pues hacer los pequeños detalles bien, yo creo que, y defender. No nos están entrando, pero tampoco yo creo al final nos entrarán. Lo malo es la defensa, nos están metiendo muchísimo. Y al final, pues partidos donde el rival te mete 90 puntos, es muy difícil tú llegar a ese nivel. Entonces yo creo que la principal cosa que tenemos que hacer es defender y a partir de ahí sacar el ataque. Antonio, ¿cómo ha ido la semana? Bueno, pues la verdad es que bastante contento cómo trabajan estas chicas. El día a día, la verdad es que es muy gratificante porque trabajan muy bien. Ponen bastante énfasis en el trabajo individual, en las correcciones. Bueno, hay días y días, evidentemente hay días que se entrena con unos ánimos mucho mejor si venimos de ganar o de perder, pero la verdad es que la gestión de las derrotas, yo creo que al ser también tan jóvenes, pues eso hasta nos beneficia porque se olvidan rápidamente. Y el día a día está bien. O sea, ahora nos falta ese punto de llevarlo al partido, de saber leer esos momentos de partido en donde estamos teniendo bastantes desconexiones, que sobre todo nos cuestan rachas de recibir muchos puntos fáciles y hacen que no tengamos ese ritmo de partido más continuo, y en ese trabajo estamos, o sea, intentando, pues ya te digo, el día a día es bueno, la gente está trabajando bien. Los porcentajes de tiros son mucho mejores que en los partidos y defensivamente cada vez el equipo va más. Bueno, no deja de ser un equipo con mucha gente nueva y lleva su fase de adaptación. Evidentemente nos hubiera gustado pues no perder por las distancias que nos... Pero bueno, el calendario es el calendario, los rivales son los rivales y evidentemente la gente no te perdona. O sea, el fallo penaliza. Pero bueno, veo el equipo trabajando bien, que es a día de hoy lo más importante, que el día a día sea bueno y que no nos quedemos solo en este inicio. Para Vitoria, mucha defensa y ojo a los detalles, a los pequeños detalles, como dice Laia. Sí, lo que pasa es que en este caso son muchos más detalles de los que creíamos. Sí, evidentemente son, sobre todo más que detalles, incluso momentos determinados, desconexiones determinadas.
fallos que al ser tan cerca del aro, tan pues penalizan mucho, ¿no? O sea, el poco control de rebote, las pérdidas de balón. Ya no te hablo de que sean pérdidas de balón, no, son pérdidas de balón que penalizan en canastas fáciles. Eso condiciona mucho el juego. Yo creo que si estamos pendientes de ir corrigiendo, de también ir involucrando cuantas más jugadoras mejor en una posible rotación de más jugadoras, pues al final el equipo lo vamos a hacer mucho más sólido. Evidentemente, defensivamente pasan muchas opciones de partido por el tema defensivo, pero ya te digo que a veces en equipos jóvenes pues muchas veces se defiende mejor cuanto mejor es el ataque muchas veces, entonces pues nos está costando también anotar en muchas situaciones y al final no sabes si es, evidentemente, quizá anotando, jugando de una determinada manera o afrontando el error de alguna determinada manera, pues incluso defenderíamos mejor, ¿no? Buscando esa solidez y entender dónde se nos están escapando los partidos es fundamental. ¿Cómo se puede transformar o cuál es el motivo por el cual esos porcentajes que tú dices de tiro en los entrenamientos luego no se ve reflejado en los partidos? Bueno, quizás el tiro pues no viene en la misma situación de juego. Es decir, muchas veces las lecturas ofensivas, estás saliendo de un bloqueo, pero si el pasador no te lo da en el momento preciso, ya no te hace tirar de la misma manera. La gran mayoría de las veces, defensivamente, nos está costando poder recibir en las posiciones de tiro que más o menos tenemos. El hecho de enfrentarnos a defensas donde son mucho más agresivas que en algunos entrenamientos que tenemos nosotros, pues hace que no tires en las mismas situaciones, en las mismas circunstancias, que el tiro viene un segundo más tarde el pase, que ya no estás tirando contra gente de 1,60 m, sino contra gente de 1,90 m, que, bueno, pues ese tipo de cosas hace que el porcentaje de tiro muchas veces varíe. Yo creo que es un tema de confianza, yo creo que es un tema de hacer las cosas también cada vez mejor y más rápido y contra mejores defensas. Y seguramente cuanto más llevemos las situaciones de partido a entrenamiento, pues eso irá mejorando. ¿Y ahora es que cómo lo ves? ¿Cómo? Bueno, lo veo. Sí. No hemos tenido, la verdad es que no hemos tenido ninguno de los dos el mejor de los inicios posible. Pero bueno, ahora es que le veo un equipo bien conformado, bien hecho, donde Meli Greter en el base es una jugadora que controla absolutamente todo el partido, quizá por haber llegado un poquito más tarde que el resto, pues esa adaptación le está costando un poquito más, pero le veo un equipo muy bien armado, en donde quizás por falta también de regularidad en el partido, pues tiene parciales negativos que al final le penalizan y le condenan, pero le veo un equipo muy bien formado, Tamara Seda, Brewer por dentro, Burani y Natalie, perfectamente conocidas. Y luego, bueno, el tema de Sami Gil y Marta Hermida, que son dos anotadoras compulsivas, ¿no? Bueno, quizá no han encontrado todavía el equilibrio para jugar dentro o fuera, para que todas colaboren, que todas jueguen, ¿no? Incluso la propia Laura Liaga, pues tiene situaciones de tiro donde son cómodas para ella, pero no está tampoco encontrando. Bueno, yo creo que estos equipos llevan un tiempo de adaptación a la liga y un tiempo de adaptación entre ellas mismas, pero individualmente estamos hablando de un equipo muy bien conformado y con jugadoras muy, muy talentosas. ¿Tienes a todas? Sí, hemos tenido durante la semana algún problema de gastroenteritis y demás, pero bueno, la verdad es que el día a día es bastante gratificante e incluso las lesiones, pues bueno, ellas mismas se entrenan con diversas molestias y tiran para adelante. Es un grupo muy, muy honesto y muy trabajador. ¿Y